Duro reclamo a Petro por confundir a campesinos con Plan del Golfo. Alcalde se le paró. El mandatario de Tierra Alta, Córdoba, mostró su molestia con los señalamientos que hizo el jefe de Estado en acto público celebrado en esa región. En medio del evento, Jesús David Contreras Rodríguez, alcalde del mencionado municipio, le expuso varios puntos a Gustavo Petro sobre una controversia que involucraba al Plan del Golfo, en donde le pidió al gobernante que no estigmatizara a la comunidad. La confusión surgió luego de que el presidente le pidiera a las tropas del Ejército Nacional el despegue de una vía en Tierra Alta, que según él, estaba siendo bloqueada por el grupo subversivo. Sin embargo, la obstaculización no era protagonizada por los insurgentes, sino por los mismos habitantes de esta jurisdicción. Nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar y limpiar ese estigma negativo que tenemos acá. Entonces, presidente, con todo respeto, excúseme, pero ese anuncio nos estigmatiza más. Eso de ayer nos dolía en el corazón, dijo el alcalde de Tierra Alta. ¿Qué pasó en Tierra Alta con Gustavo Petro? El alcalde de la municipalidad le explicó al presidente que todo había surgido desde la desinformación, pues quienes adelantaban la protesta eran los habitantes de un corregimiento que estaba exigiendo la ejecución de una obra. Yo quiero decirle, presidente, que eso que pasó ahí, ayer ahí fue una desinformación. Ayer lo que había aquí, a escasos 5 kilómetros, era un bloqueo porque a una comunidad no se le había iniciado una obra sobre la bancada de Río Sinú, añadió. La vergüenza se apoderó del mandatario nacional, quien se limitó a hacer contacto visual eventualmente con el alcalde de Tierra Alta, mientras que él estaba hablando a Laura Sarabia sobre la situación. Pero de manera injusta, presidente, esa comunidad de Gramolote ayer fue tratada de delincuentes. Ellos no son delincuentes, presidente. Ellos ayer estaban reclamando el inicio de una obra y yo sé que de manera desafortunada le llegó un mal mensaje a usted, presidente, puntualizó.